Hoy los niños y niñas han sido los protagonistas en muchos centros sanitarios de Andalucía. Cada vez las cifras van aumentando. Son más los menores que necesitan de los servicios sanitarios, ingresos, cirugías o urgencias hospitalarias. En 2016 se registraron más de 42.000 ingresos de pacientes de pediatría. Este lunes, conmemorando el Día del Niño Hospitalizado, se han dado a conocer estos datos. Además, el consejero de Salud, Aquilino Alonso, ha visitado el Hospital Virgen Macarena y ha podido comprobar de primera mano la labor que desempeñan los sanitarios que trabajan con los más pequeños del centro. También ha participado del acto conmemorativo, ha hecho hincapié en la necesidad de humanizar la asistencia y adaptarla a las necesidades de cada edad y etapa. Durante la jornada, el responsable de la Sanidad Pública Andaluza ha visitado la exposición de dibujos realizados por los menores ingresados en este centro sanitario, que han celebrado este día compartiendo un desayuno saludable y disfrutando de un espectáculo de pequemagia. Aquilino Alonso ha resaltado la importancia de la formación durante el periodo de hospitalización de los menores. Ha conocido el funcionamiento del programa DIVER, que se desarrolla en la DIVERAULA, donde diariamente se realizan talleres de literatura infantil, expresión artística, música, payasos, inglés y papiroflexia, gracias a la colaboración de una amplia red de voluntariado.